Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos un día más a Jerez de Cerca. Volvemos una semana más en un día muy importante como es este 8 de marzo, Día de la Mujer. Por eso este programa va dedicado pues a todas nosotras, me incluyo yo también, a todas aquellas mujeres luchadoras, a todas aquellas mujeres que han conseguido que podamos salir adelante y por la que están luchando también por nuestros derechos, que todavía nos queda un largo camino por recorrer. Muchísimas gracias a todas ellas, a todas las mujeres. Hoy es nuestro día y por eso hoy queremos comenzar pues codo con codo con Marea Violeta, que este año pues no ha organizado una manifestación, aunque recordemos que en Andalucía sí podían haberse reivindicado en este día internacional de la mujer. Han decidido que bueno, debido a la pandemia era mejor hacerlo por otras vías, como sí que lo han hecho. Entonces le hemos preguntado a ellas que por qué es necesario seguir celebrando, reivindicando o conmemorando, ¿no?, este 8 de marzo. Se lo hemos preguntado y ya nos han contestado así. Bueno, yo creo que ya es más que evidente que el 8M es necesario, nada más que vimos el otro día los premios Goya, las conversaciones fuera de cámara que tenían unos cuantos, y esas conversaciones no son un caso aislado, esas conversaciones se dan en todas las reuniones que hay de hombres. Y lo triste es que no hay ninguna voz de hombre que salte a decirle no se hagas eso, no, o sea, criminalizando esa situación y esas situaciones. No salen porque está el machismo está muy integrado y muy impregnado en la sociedad. Entonces, desde la brecha salarial, la brecha de las pensiones, la brecha cultural, institucional, informática, en fin, es todo. Pero la punta del iceberg es que nos siguen asesinando por el hecho de ser mujeres. Es necesario porque nos queda muchísimo todavía por andar, porque llevamos luchando ya 3 siglos y sin embargo todavía no tenemos ni los mismos derechos que deberíamos, los derechos que deberíamos de tener. Derechos en cuanto a la brecha salarial que hay es inmensa, y bueno, los asesinatos que está habiendo es tremendo, ¿no? Que en la misma casa, ¿no?, quien más te quiere no solo te hace llorar, sino que te hace morir. Las leyes son las primeras responsables que tienen que actualizarse y ponerse al día, porque están las leyes como en el siglo XIII, vamos, o sea que son antiquísimas. Las manifestaciones del 8 de marzo en Andalucía no se han prohibido. De hecho, hoy en Andalucía hay convocadas y aprobadas por las distintas delegaciones del Gobierno, me parece que son como unas 90 y algo manifestaciones. Tan solo la mitad son convocadas por el movimiento feminista a raíz del 8 de marzo. Lo curioso es que es al movimiento feminista y a las convocatorias del 8 de marzo realizadas por el movimiento feminista las únicas a las que se le ha realizado una crítica preventiva y a las que se ha acusado de manera preventiva de expandir la pandemia. Pero más allá de eso, nosotras tomamos la decisión por seguridad, por razones sanitarias, de no tomar, fue una decisión asamblearia de no salir, fue antes de la polémica y bueno, ellos pueden manifestarse, por supuesto, están en su derecho, es que el derecho de manifestación no debería poder ser prohibido en ningún caso, ni aquí, ni en Madrid, ni en ningún sitio. Bueno, es necesario porque, por desgracia, sigue existiendo la violencia de género, la violencia machista. Cada año mueren medio centenar de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, aparte de las mujeres que son violadas, las mujeres que son prostituidas. Creo que tenemos muchos motivos de sobra. La pandemia encima ha intensificado esa desigualdad que existe entre hombres y mujeres, se nos ha cargado más con los cuidados a las mujeres y creo que hay que estar, o sea, aunque no sea el 8M, como hemos vivido en años anteriores, sí es necesario visibilizar lo que hace el feminismo y por lo que lucha. Claro, para unirnos todas y para que vean que las mujeres también necesitamos un hueco en este mundo. Pues los asesinatos de las mujeres, y esto no, vamos, y los derechos en todo, laborales y de todo tipo, o sea, incluyendo micromachismo, incluyendo acoso laboral, es que hay tantas cosas por las que reivindicar este 8 de marzo que ojalá
no tuviéramos que estar aquí en las calles. Pues importante porque todavía nos queda mucho por conseguir, porque hay mucha desigualdad todavía salarial, porque son muchas las mujeres que son maltratadas, hay que educar desde las escuelas para que respeten a las mujeres y para que tengamos nuestro sitio, que es que no nos lo dan, no lo hemos conseguido todavía nuestro sitio. Bueno, y acabamos de escuchar a las compañeras de Marea Violeta sobre por qué es importante reivindicar, recordar y rememorar el 8 de marzo y, bueno, todos los días la importancia que tiene la lucha por la igualdad real. Y hablando de igualdades, de esas oportunidades, de darle el valor a la mujer que nos merecemos, vamos a hablar ahora un tema bastante espinoso, pero que tenemos que traerlo a debate una vez más, como es la problemática de la gestación subrogada. Hablamos de los vientres de alquiler y para ello lo vamos a hacer con Teresa Domínguez. Ella es activista feminista también de Marea Violeta y de la plataforma Stop Vientres de Alquiler. Así que no se me ocurre una persona mejor para hablar de este tema. Es una problemática, un problema real que hoy en día pues lo podemos vivir y desgraciadamente lo podemos ver, a través de los famosos muchas veces en las redes sociales, sin ir más lejos, ¿no? Ya le damos la bienvenida a Teresa. Teresa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantada de estar aquí, o buenas tardes. Bueno, Teresa, lo primero, por darme la oportunidad de hablar de un tema que es realmente espinoso y sobre todo desde la perspectiva que lo vamos a hablar. Sin lugar a dudas, Teresa, la palabra aquí creo que no cabe otra que no sea la de explotación. Efectivamente, porque cuando hablamos de gestación subrogada, de maternidad subrogada, de maternidad para terceros y no de explotación reproductiva, escondemos toda la violencia asociada al proceso de concepción, de embarazo, del parto, del posparto de la madre. Además, es una grave violación de los derechos de las mujeres a la salud materna, a la salud reproductiva y sexual de las mujeres. Requiere, creo que, mucha reflexión, especialmente en lo que respecta al uso creciente de una práctica que dispone de las funciones reproductivas de las mujeres como una falsa técnica de reproducción asistida para otros, ¿no? Para terceros, ¿no? Para quienes pueden pagarlo. Porque la gestación, mal que les pese a los eufemismos y al argumento y a las palabras que se utilizan, no se puede subrogar. Teresa, es al fin y al cabo el tener a la mujer como auténticas vasijas. ¿Qué es lo que dice la ley al respecto, por lo menos en España? Bueno, en España está prohibido. Uh-huh. Es decir, cualquier contrato que vincule el proceso de un o la práctica de un vientre de alquiler está prohibido y además está penado. Otra cosa es que a través de una instrucción se permita que los bebés que nacen por esta práctica en otros países se acabe reconociéndolos a través de la adopción. Por un lado, el padre reconoce, el padre, entre comillas, genéticamente ligado a ese bebé, lo reconoce como hijo propio, y la mujer, si es en una pareja heterosexual, lo adopta cuando llega aquí. En fin, nosotras, desde estos vientres de alquiler, estamos también por la abolición completa. Es decir, nos parece que, indudablemente, esta instrucción de 2010 debería ser eliminada. Al final, como hemos hablado al principio, quien acaba perdiendo, quien acaba siendo realmente perjudicada, es la mujer. La mujer, la número uno, pero también los menores, tenemos uh-huh. que pensar en ello. Y resulta que más de la mitad de los óvulos donados en Europa, utilizados para los ciclos de fertilización, proceden de mujeres que viven en España. Tenemos que ver que se cometen graves violaciones de los derechos de las mujeres en nombre de la libertad. El cuerpo de la mujer se utiliza como, yo diría, como un día, especialmente los cuerpos de las mujeres vulnerables, tanto las que están en la extrema pobreza como las que supuestamente lo hacen de manera, entre comillas, libre, los llamados países desarrollados.
que eso también sería otro factor a analizar, porque realmente en sociedades supuestamente libres, igualitarias, democráticas, el concepto de pobreza y necesidad es muy relativo y tiene que ser analizado también desde función de la idiosincrasia de ese país, ¿no? E independientemente de eso, de toda la cadena, desde ginecólogos, abogados, intermediarios, etcétera, incluso reclutadores, ganan dinero a través de esta práctica. Claro, al final es lo que estamos hablando. Quien recurre a ser madre de gestación subrogada son aquellas mujeres que quizás estén en situación más vulnerable. Está claro, o dentro de lo que más o menos podemos suponer, una mujer que tenga pues un cierto estatus, una cierta clase y tenga una independencia económica, quizás no tenga que recurrir a esto, con lo cual al fin y al cabo estamos hablando de las clases más perjudicadas. Efectivamente, bueno, la realidad en este caso es que los óvulos se compran porque se compran, aunque en España hablemos, por ejemplo, o en Europa de donación, se paga una cantidad estipulada por molestias, pero, por ejemplo, en nuestro país se paga del orden de 1.000 euros por la donación de óvulos, en otros países los clientes compran packs, ¿no? Packs de 8 óvulos, packs de 10 óvulos, por 10.000 dólares, 15.000 dólares, etcétera, etcétera. Luego, dentro de un catálogo donde tú eliges, pues, maravillosas mujeres que son universitarias, estudiantes, esos óvulos se implantan en los vientres de mujeres pobres, de mujeres racializadas, de mujeres que normalmente no tienen otro medio de subsistencia. Tenemos que tener en cuenta que esta práctica está permitida o legalizada, entre comillas, en muy pocos países, en una decena de países, y algunos de ellos ya están cerrados sus puertas a los extranjeros. ¿Por qué? Pues porque básicamente el 90-95% del mercado de los vientres de alquiler se realiza en países en vías de desarrollo. Es una práctica terrible, racista, etnicista y además eugenésica. Teresa, ¿cómo afecta, ¿no?, que quizás los medios de comunicación, y nos incluimos aquí todos, tendamos a blanquear o hacer un blanqueamiento de este proceso que al final, lo hemos dicho desde el principio, es explotación, cuando sacamos a los famosos y decimos, bueno, pues tal, han tenido por gestación subrogada tantos niños, porque al final parece, ¿no?, que uno va detrás de otro y es eso, ¿no? Es como la compra de bebés. Sí, sí, directamente es compra de bebé. Yo llevo trabajando, investigando en este terreno de los vientres de alquiler, de la explotación reproductiva, desde hace unos 5 o 6 años, a través de una investigadora de la India, concretamente, Rita Banerjee, con la que ahora ya me unen unos lazos personales. He llegado a comprender que la práctica de los vientres de alquiler es una práctica que atenta contra los más elementales derechos humanos a la que recurren hombres y mujeres que quieren tener un bebé de su mismo ADN o no, porque el 40% se hace con donación de gametos, alegando razones médicas, porque como se denuncia, por ejemplo, si tenemos en cuenta, por ejemplo, las parejas homosexuales, que son las que básicamente están saliendo en la televisión, ¿no? Uh-huh. Se sienten, bueno, es uno de los argumentos que se utiliza, que se sienten discriminados por su condición de hombres, de no poder tener hijos. Entonces, es un hecho que, según los estudios que existen a nivel internacional, aproximadamente la petición de parejas heterosexuales ronda los 60%, el 60%, un tercio de la demanda es de parejas homosexuales y un 10% es de hombres solteros, solos, ¿no? Y quiere que se regule el uso de, por ejemplo, lo que se llama la madre sustituta, que no deja de ser la madre, porque verdaderamente, si nos ponemos a pensar, tú coges un gameto o tú coges un embrión y lo plantas en una maceta y no crece. O sea, lo tienes que implantar en el vientre de la madre. Y es a través de los 9 meses de proceso que tiene el embarazo que nace un bebé. Entonces, claro, es una circunstancia que se pide que se regule a nivel internacional como una reivindicación que lleva solicitando, por ejemplo, pues los colectivos gays, padres, hombres solteros e incluso parejas heteros. Pero no solo por el hecho de la infertilidad, sino también hay una nueva variante
muy grave, a la que tenemos que hacer atención, que es la subrogación social. Y la subrogación social de lo que trata es, pues precisamente, como dijo en una ocasión uno de los colectivos muy importantes, con mucho movimiento, que ya ha hecho padre a más de 7.500 parejas homosexuales y que ahora mismo aparagua más de 80.000 demanda a nivel internacional, como dijo, si te lo puedes permitir económicamente, que nada te impida tener un hijo, ¿no? Entonces, yo quería hacer un hincapié porque es muy importante que tengamos en cuenta que hay organizaciones de abogados, hay lobbies que luchan para que se acepte en el mundo los vientres de alquiler como un sistema basado en el mercado que rechaza y que se aplique cualquier norma del interés superior del menor y que ni se exija, por ejemplo, certificados de idoneidad, como de hecho se hace en la adopción, que rechaza los derechos de las partidas de nacimiento, que rechaza proporcionar toda información sobre los orígenes personales de un menor, que es algo fundamental en los derechos de los menores cuando son adoptados. También rechazan el convenio de la Haya, por ejemplo, relativo a la protección de los niños en la adopción y propugnan que en lo relacionado a la mal llamada gestación subrogada se prescinda de la dimensión de derechos humanos. Teresa, también me gustaría hablar de la parte de cómo afecta emocional y psicológicamente a la madre gestante después de dar a luz, quiera o no quiera, a ese bebé. No vamos a entrar en ese debate, pero el hecho de desprenderse de algo que ha estado en tu vientre durante 9 meses, por supuesto, no tiene que ser nada fácil. Pues no lo es. Yo tengo muy estudiado, a través de las investigaciones de Sheila Saravana y de Rita Banerjee, el proceso de las madres de alquiler en la India. ¿Y por qué la India? Pues porque la India hasta 2017 ha sido considerado el útero del mundo. El 70% de la venta de bebés del mundo hacia países desarrollados ha tenido origen en la India. Entonces es imposible desligar la falta de derechos humanos hacia esas mujeres que una vez que se cierran esos mercados automáticamente se trasladan a otros, es decir, se trasladan a Tailandia, se trasladan a Nepal, ahora se está trasladando a países de África, se traslada a Latinoamérica, porque evidentemente el producto que se compra es mucho más barato. La mayoría de estas mujeres son francamente maltratadas. Muchas de estas mujeres ni siquiera saben, son mujeres analfabetas, mujeres que no saben leer, mujeres que son coaccionadas por una sociedad machista, una sociedad que considera que las mujeres tienen una finalidad que es la de la procreación y la de atender a los varones de su familia. Y se descubrió que en la India no dejaba de ser otro medio para poder ganarse la vida de la familia, es decir, obligar a una mujer a someterse a un tratamiento, una mujer que es separada de su familia para irse 9 meses a una granja, a un hospital, en el mejor de los casos, pero se han descubierto muchas granjas de mujeres donde son obligadas a estar acostadas durante los primeros meses de embarazo, donde se les controla lo que beben, lo que comen. No pueden cantar, no hablan con sus familias, pero esto sucede en la India y sucede en Ucrania, y sucede en Nigeria, y sucede en Kenia. Y los ejemplos que nos ponen, por ejemplo, de estos países maravillosos como Canadá, o Reino Unido, o Australia, hay que tener en cuenta que las madres, entre comillas, que se ofrecen como altruistas, que no dejan de ser una forma de ganarse también la vida, porque son compensadas y es muy difícil de fiscalizar todos esos pagos que se hacen de manera subrepticia o a través de pagos que no se pueden controlar. Esas madres, concretamente, son absolutamente desvinculadas de una manera psicológica, son llevadas a centros donde incluso se les lava el cerebro, se les hace creer que están haciendo un bien común, pero no dejan de ser un 5% de lo que representa el mercado internacional de esos bebés. De hecho, países que lo tienen regulado como altruista ya están estudiando medidas legales para que se
establezca el sistema comercial porque no hay suficientes mujeres. Yo digo que si esto es tan maravilloso y es tan fácil y es tan altruista, pues vamos a hacerlo todo altruista y vamos a hacer que aquí no cobre nadie, ni los intermediarios, ni los hospitales, y que las mujeres sean tratadas en igualdad con el resto de la cadena. Pero esto no es así. Esto es un gran negocio que mueve más de 5.000 millones de euros al año, con una perspectiva de crecimiento del 6%, y España está a la cabeza. Es uno de los países que está a la cabeza de esta industria. Naturalmente, nosotras pensamos que el hecho de que se estén vulnerando los derechos humanos de mujeres en países que no están desarrollados equivale a que somos unos hipócritas desde Occidente, porque queremos preservar a nuestras mujeres y, sin embargo, acudimos al mercado exterior a buscar mujeres vulnerables que tengan un bebé, que los puedan entregar, porque no dejan de ser sus madres. Países donde, quisiera añadir, la mayoría de estas mujeres no tiene atención médica. Donde solo tiene atención médica cuando son tratadas para ser, en este caso, utilizadas como vientres de alquiler. Y una vez que paren... Sí, no deja de ser un trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana, y al final es como dices, ¿no? Aquí nuestras mujeres que no las toquen, pero nosotros vamos a contratar mujeres de fuera, pues como tú has dicho un poco, ¿no? De vasijas y... Sí, y existe una base de chantaje, como dice Kajsa Eichmann, ¿no? Hay como una base de chantaje en el que nos dicen a las mujeres europeas, como vosotras nos ofrecéis como voluntarias, no queréis que se legalice esta práctica en Europa, pues no tenemos más remedio que acudir a otros países. Pero claro, por ejemplo, recientemente hubo una investigación en Canadá en el que se analizaba concretamente por qué las mujeres canadienses no se podían someter a la explotación reproductiva o a lo que se llama gestación subrogada comercial, pues porque directamente, como dice también la Unión Europea, vulnera los derechos humanos tanto de las mujeres como de los menores, porque son mercantilizados y utilizados como un mero medio. Entonces nos preguntamos, es bastante hipócrita pretender que se protejan los derechos de las mujeres en dichos países y, sin embargo, permitamos que el 90% de los clientes vaya a países pobres directamente a aprovecharse de la vulnerabilidad de esas mujeres. Partiendo de la base de que es una gravísima vulneración de todos, de todas, todas, en cualquier lugar, de derechos humanos, ¿no? Y que socava la dignidad de las mujeres y se mercantilizan criaturas que nacen de sus propias entrañas, ¿no? Teresa, ya nos quedamos sin tiempo, te agradecemos de todo corazón que hayas podido participar con nosotros en Jerez de Cerca, abriéndonos a todos un poco más los ojos sobre la compra y venta de bebés. Al fin y al cabo, como hemos dicho, es toda una explotación y creo que es el deber de todos nosotros como parte de la sociedad denunciarlo y sacarlo un poco más a la luz. Ya por último, pues eso, darte las gracias y será un placer volver a recibirte cuando todo esto pase aquí en Plato con nosotros. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por el enfoque que para nosotros es fundamental. Muchísimas gracias, Teresa, por, como decimos, no abrirnos los ojos con este cuento de la criada. Nosotros ya para despedirnos del programa queremos dejarle con un vídeo que nos recuerda y nos va a seguir recordando al Día de la Mujer, porque eso sí nos tiene que quedar en la cabeza. No es solamente un día al año, tenemos que luchar los 365 días. Nosotros ya nos despedimos, pero esperemos que pasen una muy buena tarde y ya hasta mañana.